¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí saludándoles. Mi nombre es Pablo Reyes. El día de hoy voy a platicar un poco sobre lo que son las ventas. Me encantan las ventas, son mi mundo. Crecí con ellas desde la primaria, ¿se acuerdan? Nos ponían en la cooperativa a vender dulces, vendía los míos, los de mis amigos. Me he ido gustando al paso del tiempo, he tenido varias oportunidades de empleo en esta área, desde cambaceo, a detalle, alegro, en call center. He descubierto al paso del tiempo que como primera instancia algo que funciona al 100 es justamente la empatía, el gusto, que disfrutes lo que haces, en verdad. Que mucha gente trabaja en estas áreas y comenta: ventas son números y los números son fríos. Es una realidad, si no vendes no ganas. Muchos dan sueldo, más comisión. A mí, al momento que yo llegaba a pedir un empleo, les preguntaba cuánto cobra tu mejor vendedor, porque eso es lo que yo quiero ganar y más. ¿Por qué? Porque sabía que lo podía hacer. Me encantan las ventas. Yo quiero transmitirle qué es lo que me ha funcionado. Primero, el que te gusten. Disfrútalo, diviértete con tu trabajo. El punto principal es que conozcas el producto al 100%. ¿Por qué? Porque así lo puedes debatir, lo puedes colocar. Si no, empieza a titubear. Al momento que te hacen preguntas y desconoces el producto, empiezan las dudas y empieza a jalar ideas, empieza el este. Todo eso hay que eliminarlo, ¿de acuerdo? Lo que vayas a colocar, estúdialo a detalle. ¿Cuáles son los costos, los beneficios? También manejaban por ahí que hay que vender. Yo te comento al cliente, no le vendas por vender. Fíjate qué es lo que requiere y ve de qué manera le va a ayudar tu producto para que lo puedas colocar. Naturalmente se van a dar las cosas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. No vendas por vender. Escucha, activa siempre. ¿Qué es lo que el cliente requiere? ¿Qué es lo que necesita? Si tú lo tienes, lo puedes colocar y ya de ahí, de ese modo te puedes meter, ¿de acuerdo? Aplica la escucha activa. El parafraseo para que puedas, en este caso, al momento de escuchar, regresarle al cliente con sus mismas palabras, le puedas manejar objeciones. En verdad que ventas es un tema muy, muy grande. Aprender todos esos temas como modulación de voz, en qué momento subirla, en qué momento bajarla. Por ejemplo, señor, usted va a cubrir una cantidad mínima. Nunca digas pagar. El cambiar una cosa por otra en cuestión de palabras, ¿no? Nunca digas pagar, es cubrir. ¿De acuerdo? Y todo eso te va enseñando, vas a tener que manejar también una modulación de voz, como te lo comentaba. Etiqueta telefónica, lo principal. Etiqueta telefónica, que hables con el cliente siempre de usted, el señor, el apellido es muy importante, ¿de acuerdo? Al momento que le das la importancia con el señor, la etiqueta telefónica, modula la voz, aprendes a escuchar, detectas áreas de oportunidad donde vas a colocar tu producto, vas a dejar al cliente convencido. Al momento que ya está convencido, te va a recomendar. ¿Por qué? No sé si te ha pasado muchas veces, se da más en call center. Igual también al momento que estás hablando con el cliente, de manera personal, face to face le llamamos, al momento que ya le vendiste, tiene la oportunidad de dejarlo satisfecho y que te recomiende. Ojo, siempre sé muy claro en lo que ofreces, costos y demás, porque si hay alguna variante, el cliente se queda con una idea fija de qué fue lo que tú le vendiste y cuál es el costo. Si hay algún cambio y se lo mencionas, en algún momento dado el cliente se puede quedar intranquilo, insatisfecho. Lo que le estás prometiendo se lo tienes que cumplir, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Al momento que vayas también, algo muy importante, por ejemplo en cuestión de una cita de face to face, es la puntualidad. Hay que cuidar también siempre la presencia, ¿de acuerdo? Es muy importante el verte bien, porque es la primera imagen lo que cuenta, es una realidad. Hay que verte bien, expresarte bien en el modo de saludar, inclusive si lo haces face to face, en el modo de saludar. Siempre la mano a la par, nunca arriba porque es superioridad, abajo inferioridad, siempre a la par. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Reyes, estoy a sus órdenes. Son algunas de las cosillas que se van a manejar, en verdad. Ya que conoces el producto al 100%, como te digo, lo puedes debatir, lo puedes colocar. Hay una parte importante en ventas también, en el medio también se le llama el skill. Es el modo que proyectas, el modo que lo mencionas. No sé si te ha pasado que no tienes dinero, vas con tu compadre y le dices: oye, compadre, ¿qué quieres? Esto es una lana, pero tengo un reloj, está muy bueno. Terminas vendiéndoselo, ¿de acuerdo? Te lo compra aunque él no lo ocupe, no lo quiera. A lo mejor es por echarte la mano o en el modo que tú le hablas. Mis respetos para la gente que vende en Avon, Jafra. Ese es el modo que ellos ocupan, el cómo transmitir las cosas.
que llegan con mucha alegría, empatizan demasiado. Eso es muy padre. ¿Por qué? Porque se convierten en amigos del cliente, ¿de acuerdo? Empiezan a platicar, empiezan a ver, y realmente muchas veces no es el producto, es más cómo tú lo puedes colocar. Son de las cosas que he visto que han funcionado, de las cosas que te dan también la satisfacción, porque conoces mucha gente, y en verdad, una gente te lleva a la otra, te recomienda, inclusive también hay oportunidad de que pueda hacer negocio, porque al momento que tú le llegas a vender algo a un cliente, ya lo colocas. Hay ocasiones que ellos también manejan algunas cosas y es donde te empiezas a relacionar, empiezas a crear amistades y alianzas. Eso es lo importante, alianzas. Abres el abanico de oportunidades, el abanico de negocio, porque ya le colocas ya una cosa u otra cosa. También no exagerar, porque tanto asunto te convierte en un tianguis. Simplemente algo especificado a lo que tú haces, que vaya relacionado, que en el momento que lleguen y te digan qué trabajas, le preguntes qué necesitas, en qué te puedo apoyar, ¿de acuerdo? Todo eso es muy, muy importante, el que te pueda relacionar. Muy importante también que tengas al momento de que hagas tu cartera de clientes eso registrado. Tienes algunos números y de ahí mismo te van a dar recomendados. También regístralos, dale seguimiento. Igual al cliente hay que estarle llamando, repito, es una llamada de seguimiento o visitándole si tienes algún servicio que le estás ofreciendo, porque así lo dejas tranquilo y le da la importancia. Realmente dicen por ahí que el cliente es primero. Yo también digo que es primero el que tú estés bien, porque es lo que tú vas a proyectar. Si tú estás bien, tú tienes a tus clientes bien, eso es lo que vas a proyectarles a la gente. El estado de ánimo es muy importante también en la parte kinestésica, el que aprendas a escuchar, a ver las reacciones de la gente. Si voltea para un lado porque está jalando ideas, el que cruza los brazos, te pone barrera, que te ponga aquí, ese que el hecho de que está poniendo atención. Todos esos detalles, sin querer, los vas aprendiendo. Independientemente de que te van a dar cursos y te van a dar este tipo de situaciones para que tengas mejoras en tu venta, detectar tus áreas de oportunidad para que también puedan ver mejoras, también lo vas viendo. Llega el momento que, por el simple hecho de ver al cliente, ya sabes qué es lo que le gusta. Checa su entorno, que tiene, no sé, a lo mejor una foto de un balón americano, que tiene algo de golf. Y ese es el momento que tú puedes ocuparlo para poder romper el hielo. Al momento que tú llegas y haces algún comentario, no sé, algo real, algo que realmente nazca. ¿Qué tal le gusta el americano? ¿Verdad? ¿Qué equipo le va? Empieza a manejar ese tipo de situaciones de empatía, de importancia al cliente, y familiariza, rompe ese hielo y te da oportunidad que platiques con calma. En verdad, está convencido que tu producto es el mejor y así lo vas a poder proyectar. También es importante que veas el comportamiento del cliente, cómo lo llevas, el hecho de que vas a cerrar un trato y que tiene la pluma también es muy importante. Todos esos movimientos, ¿por qué? Al momento del cierre, por ejemplo, en la situación de face to face, o que estés en la calle, al firmar un contrato, tú platicas con él, sacas la pluma y dices, es una excelente oportunidad, ¿verdad? Con la pluma en mano, ¿sí? Perfecto, me haría el favor de firmar. O, le molesto con su firma, por favor. Dudas, comentarios sobre lo que le estoy ofreciendo, siempre haz énfasis en eso. Si tiene alguna duda, algún comentario sobre lo que está adquiriendo, así vas a disipar las mismas y el cliente se va a quedar encantado por la atención que tú le vas a dar, ¿de acuerdo? Por eso reitero, hoy día es muy importante que disfrutes estas ventas. Nadie nace sabiendo, la misma vida te va llevando. Hablando de técnicas, había por ahí, o se maneja mucho las clínicas de venta. Cuando yo iniciaba, por ejemplo, en una ocasión, periódico El Financiero, yo recuerdo, trabajaba, me decían, ok, trabajas en ventas, véndeme ese producto. Yo le comenté, no lo puedo vender. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Dame oportunidad de checarlo y con todo gusto ya puedo yo colocar tu producto. Primero lo tengo que conocer. Yo decía al inicio, pues que las clínicas de venta, ¿para qué sirven? Porque no es lo mismo, no dices en la clínica de venta lo que realmente está pasando en la calle, porque los escenarios son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Porque en vivo el cliente te va diciendo y tú vas jalando ideas y vas platicando, y aquí es como que quieres hacerlo lo mejor, pero ¿qué creen? Son muy funcionales. ¿Por qué? Porque al momento que tú pasas a la clínica de venta haciendo el ejercicio, en este caso tú empiezas a escuchar lo que te están diciendo. Al momento que tú ya llegas a ver esos ejercicios y tu compañero empieza a hacer esa clínica, él va a sacar lo mejor y vas a decir, cierto, eso yo no lo hacía, tiene razón, o le falla en esto, y sin querer te va retroalimentando. Esa es la importancia. También en la situación de call center, que es más en vía telefónica, repito, modulación de voz, muy importante, escuchando lo que te dice el cliente, su entorno, qué está pasando, que si tiene gente alrededor, si está ocupado, tienes que buscar la manera de mantenerlo.
atento a tu llamada. Eso es muy, muy importante. Te están dando una base de datos donde ponen Pablo Reyes y te contesta un hombre. El primer error que hacen es, ¿se encontrará el señor Pablo Reyes? La gente no se ha acostumbrado, no le gusta ya que le marquen, te van a batear. Es muy diferente si tú le dices, señor Reyes, ¿es usted? Sí. Ah, tanto gusto, permítame presentar. Soy Juan Gutiérrez, le estoy hablando de X empresa, únicamente para saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Rompes el hielo. Un curso de ventas que son manejo de objeciones, parafraseo, etiqueta telefónica, cierre de ventas, todo ese tipo de situaciones, que es lo que les dan justamente cuando entran a vender, para que tengan armas para poderlo hacer. Pero en pocas palabras, ustedes mismos se van a desarrollar. Tengan esa situación siempre presente. Uno, la escucha activa, etiqueta telefónica, modulación de voz. Todo ese tipo de situaciones, manéjenlo. Pero lo principal, diviértanse, disfruten su trabajo. En verdad que les va a funcionar. Esta fue una pequeña plática. Espero que les haya gustado. Cualquier situación, quedo al orden. Ahí, por favor, déjenos sus comentarios. Muchas gracias por atenderme. Y éxito en la vida. Y éxito en las ventas.